Señoras y señores, bienvenido a la conferencia de prensa del contrato más millonario del fútbol en la historia. Señoras y señores, hoy aquí en Trujillo presentaremos oficialmente a Paolo el Guerrero, que ya pertenece al Club César Pellejo. Señores, un aviso importante antes de empezar la conferencia. Nos acaban de informar que han atorado el baño. Se trata de una periodista, perdón. Se trata de una periodista. La Gaby. Viendo las cámaras la y la lista, se trata de la señorita Gabriela Serpa. Así que terminada la conferencia, desatore el baño, por favor. Y ahora sí, señoras y señores, vemos ahí al caballito también. Antes de empezar la conferencia, muy feliz también con la presencia de Paolo el Guerrero. Buena, caballito. Ahí está, qué bonito. Un aplauso para el caballito. 8 horas puesto el traje en este calor, por Dios, pobrecito, ¿cómo estará? Mira, mire, pobrecito, ponte la cabeza que te ve más bonito, ok. Y ahora sí, señoras y señores, me informan que ya está llegando el presidente del club, César Pellejo, Richard de Acuña. Acompañado de su viejo. Plata como cancha. ¿Cómo será que tiene tanta plata más que un monopolio? Dicen que el tío tiene tanta plata que en su mano no tiene línea sino bingo. ¡Ahí está! ¡Hala! Tiene tanta plata que no tiene baño en su casa porque no tiene necesidades. ¡Hala! ¡Aplauso para los Tacuña! Gracias a ellos tenemos al número 9. Sí, señoras y señores. Lo que los periodistas y el pueblo trujillano está esperando, la presencia de Paolo el Guerrero. Ahí vemos a Paolo, que viene acompañado con el Coyote y chalequeado por... ¿Por qué lo dijo? Yo te voy a chalequear. ¡Cuevita! Ahí está Cuevita chalequeando a Paolo. No, señor, por favor, no. Coyote a salvo. Ahí está Paolo el Guerrero saludando al tío Plata como cancha. ¡Ey, atención! Ahí está el pueblo trujillano. Oiga, señorita, no se puede tomar selfie, por favor. Y ahora sí, por favor, llega el momento que el presidente del club, César Pellejo, Richard Acuña, entregará la camiseta a Paolo el Guerrero. Ahí lo vemos, el número 9. Ahí está Paolo, ahí sabemos. El tío le está diciendo algo. Muy bien, ahí está Paolo. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Paolo, para la foto, ahí está Paolo. ¡Qué bonito! Parece que Paolo no quiere ponerse la camiseta. Richard le dice que tiene un contrato, si no va a acabar la reparación civil. Ahí estamos. Cuevita también le dice algo. Oiga, no, Cuevita, por favor, le hace recordar, creo, a la tía. Sin respeto, ahí está. Y Paolo accede a ponerse la camiseta. Oiga. Póngase la camiseta. Y ahí está el número 9. Con la camiseta. ¡Qué bonito! ¡Y es el Trujillo! Antes de la palabra del presidente del club César Pellejo, tenemos regalitos para Paolo Guerrero de nuestros auspiciadores. Por favor, se ingrese uno por uno. Ahí está, muy bien.
Él es uno de nuestros auspiciadores. ¿Qué le está regalando, señor? Paolo, parece mucho cariño. ¿Qué? Un biberón porque dice que sufre de mamitis. Y también la gorra típica de Trujillo. ¡Qué bonito! Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, Paolo! ¡Qué alegría de Paolo Guerrero! ¡Tacuña, presidente! ¡Tacuña, presidente! ¡Tacuña, presidente! Ese gordito, siéntese, por favor. Sigamos con los regalos. Ella creo que está entregando un panetón. ¡Es un cuadro! ¡Qué bonito, Paolo! ¡Reciba con alegría! ¡Dios mío, con el caballo! ¡Ahí está, ahí está! Ah, por favor, viene otro auspiciador que regala una licuadora. ¡Paolo! ¡Para que tu mamá tenga tu jugo, Paolo! ¡Soy tu hincha! ¡Soy de la esperanza! ¡Soy de la esperanza! Muy importante el jugo para un futbolista. Ingresa otro auspiciador que va a regalar. ¡Paolo! ¡Regala! ¡Papaya! ¡Para que inaugure la licuadora, Paolo! ¡Qué bonito! De Paolo, Dios mío, se ve que está contento. Y ahí vemos también nuestra siguiente auspiciadora que regala un caballito, un peluche. Mi muñeco. Su muñeco le regaló por fin. Conocemos el muñeco de Dayana. Ahí está. Haciendo un esfuerzo de mi propio viñedo, un pisco, por favor. Y ahora Yuka, ¿qué vas a tomar este fin de semana? No sabemos, regaló su pisco. Está lleno. Es que se abre especial, no sabe. Ahí está, vemos, ahí está nuestro auspiciador que regala un caballito. ¡Qué bonito! ¡Vamos, papá lindo! Ese es el cariño. ¡El cariño! Paolo, no se saque el polo, Paolo, por favor. Viene nuestra siguiente. Ahí está, qué linda. Y ella te va a regalar otro caballito. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ella viene gracias a aceite. Siguiente. Ahí está. La que atoró el water. Ahí está. Qué lindo regalo. Pero Paolo, mire, regalo, aunque sea. Para que decore la casita. Ahí está, la Milosi también en Trujillo. Que vive el seco con cabrito. Ahí está. Y ahora sí, después de todos los regalos, vienen las palabras del presidente del Club César Pellejo, Richard Tacuña. Tacuña, presidente. Quiero dar la bienvenida al presidente del Club César Pellejo, obviamente mi papá, mi papi. Segundo, quiero agradecer a Paolo el Guerrero, que es un goleador neto, no, un gran goleador. Tercero, quiero agradecer a los auspiciadores que son ustedes, porque gracias a ustedes se ha podido conseguir ese dinero y gracias a ese dinero se ha podido, por fin, realizar ese sueño que empezó con un sueño pequeño y ahora es un sueño enorme. A continuación, viene el fundador, sí, casi el dueño de Trujillo. Él es Plata como cancha, mi jefe. Las palabras célebres, por favor. Querido público, en primer lugar, quiero agradecer a Paolo, a mi hijo, por este gran momento que me están haciendo beber. Si Paolo está con nosotros, no es por un contrato, no es por una decisión, es porque tengo plata como cancha. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Tacuña, presidente! ¡Se siente! Pensando. ¿Qué tiene? Está hablando el tío, piénsame. Parche ese gordo. Está bien, este gordo. La buena campaña. En primer lugar, quiero agradecer a Dios. Claro, claro. Por bendecirme, poniendo a mi lado a Paolo el Guerrero. Y de esto se desprende una gran frase que dice: los grandes acuerdos se logran
poniéndonos de acuerdo que queremos. Si quieren, se los repito. Los grandes acuerdos se logran poniéndonos de acuerdo que queremos. Quiero agradecer a Dios por poner a mi lado a Paolo al Guerrero. En segundo lugar, quiero agradecer a Dios por poner a mi lado a Paolo al Guerrero. ¿Qué pasa, hijo? ¡Sí, dos veces habla lo mismo! Papá ya va repitiendo tres veces la misma frase. Ah, perdón. Dos veces, ya, que hable el caballo, mejor. En segundo lugar, quiero agradecer muy especialmente porque creo. ¿Qué? Y por eso que Paolo estrella con nosotros. ¿Qué? Estrella. Es una estrella, estrella. El que ha logrado esto ha sido mi hijo Richard. Hay que reconocerlo. Riepe. Y quiero agradecer a mi Richard por el logro que ha obtenido al conseguir que Paolo esté a mi lado. ¿Cuántos peruanos quisieran tener a su lado a Paolo el Guerrero? Y por eso yo me siento bendecido. ¡Para! No sabes lo emocionado que estoy de tenerte a mi lado. Porque tú eres un ejemplo para mis niños. Este viejo. No, digo este viejo pensamiento que tienen los peruanos de no hacer resaltar a nuestras figuras internacionales. Y el hecho que estella con nosotros. Sí, que estella, señores, porque el que tiene plata habla como le da la gana. Estoy orgulloso, Paolo, que estés aquí con nosotros. Despierta, pues, hijo. La Universidad César Pellejo toma como ejemplo a un joven emprendedor. ¿Emprendedor? Como es Paolo el Guerrero. Eso es todo de mi parte. Y ahora sí, lo que estaban esperando, las palabras del número 9 de César Pellejo, Paolo el Guerrero. Paolo el Guerrero. ¡El aplauso! ¡Qué alegría, Paolo! ¡Qué alegría! En primer lugar, gustoso la presentación acá en Brasil. Pues como vas a hablar en brasileño, pues en portugués tienes que hablar en español, pues estamos en lema. Mira, no te pases, pues. Acostumbrado. Son 120 mil, pues. Escúchame, Pedro. Estamos acá pecados en Trujillo, tienes que hablar como peruano, no estamos en Brasil. ¿Ya? Ok, un favor, ñañito, la verdad, gracias. Acá agradecido por este recibimiento. Aquí en Trujillo, prácticamente yo voy a ser un trujillano más. Estando acá con esta camiseta que siempre he querido ponerme. Ustedes han visto la alegría que tengo en este preciso momento y sobre todo ingresar a una universidad que nunca he pensado pisar una. Tranquilo, 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 tranquilo.
una universidad. Hijo, arregla lo que nos dijiste estos tepos. Ese tema diciendo que yo no quería y esos no, que hubo malentendidos de los marcas, usted ha entendido mal. Si yo hablé de marcas es porque acá en Trujillo hay bastantes marcas. Marcas de pantalón, de zapatos. Los zapatos, ¿no? Y los caballitos de Totoras en diferentes marcas. Eso es lo que yo quería decir y agradecido de ingresar a la universidad. ¡Mamá! ¡Lo logré! ¡Estoy en la universidad! ¡Lo logré, mamá! Y ahora sí, podemos los periodistas hacer sus preguntas. Adelante, gordito, el espeso este. Paolo, a nombre de esta hermosa ciudad, la ciudad de la eterna balacera. Digo usted. Perdón. La ciudad de la eterna primavera. Quería hacer una pregunta, en verdad que creo que es fundamental para toda la nación. Después de todos los dichos, contradichos y todo lo que ha pasado. Dime una cosa, Paolo. No se olviden que los grandes acuerdos se logran poniéndonos de acuerdo que queremos. Bueno, retomando, creo que esta pregunta, compañeros, es de suma importancia a nivel nacional. El país está paralizado prácticamente esperando tu respuesta, Paolo. La pregunta dice así. ¿Crees que Pamela Franco llamó cholo y enano a Cuevita o no? Por favor. Señor Seguridad. ¿Qué tiene que ver? Pe gordito. No, pero es que es la actualidad. Siento. Pecazo, ¿qué te metes conmigo, causa? ¿Ah? Aquí estamos hablando del hombre. Causa, yo no tengo nada que ver. Causa, yo no tengo nada que ver. Otra pregunta que tenga. Pregunta que sea de deporte, por favor. Siguiente pregunta, ahí estamos. Las preguntas son para Paolo. Años, ahí está. Paolo, quería preguntarte, bueno, tú tienes una vasta sabiduría sobre el fútbol, tanto en Alemania como en Brasil. Quería saber si tú crees que Cristian Domínguez fue el soplón. Pero es que, ¿por qué esa linda noticia que está ahorita? Ese no es el tema, pues, pero puede ser que tienen un superior acerca del. Ya, ¿qué? Pensando, pues, mamita. ¿Ya? ¿Pueden filtrar las preguntas que están preguntando Solcera? Ay, no, bueno, yo le quiero hacer una pregunta. Es una pregunta muy concisa de lo que estoy haciendo, ¿ya? Perdón, ¿de qué programa? ¿De qué radio? Norte. Dos bolas y un cabezazo. Ese programa tiene bastante sintonía. Bueno, le quería hacer una pregunta. Ya que todo el mundo sabe que usted es hincha de Alianza y quería romper el contrato porque querías ir a jugar a Alianza, ¿tu corazón todavía ama a Alianza Lima? Tú di que amas a la Universidad César Vallejo y punto, En este preciso momento, solo amo la Universidad César Vallejo. Te has ganado un adelanto. Siguiente pregunta de algún periodista más. Una preguntita, yo puedo hacer una pregunta. Paolo, yo soy tu hincha, Paolo. ¿De qué diario? ¿Qué medio? Sí, no, yo vengo de radio, te espero en el cielo. Sí. Paolo, yo soy tu hincha. Yo cuando tú nos llevaste al Mundial del 2018, Paolo. Es un gran reconocimiento. Pero al señor César Tacuña le quiero decir, ¿qué pasaría si dos, tres partidos el hombre no hace gol y la César Pellejo no sube? ¿De qué lo va a poner al hombre durante un año? ¿De profesor en la César Pellejo? ¿O lo va a mandar a vender chambas? No sé qué cosa es lo que va a hacer. Señores, ha terminado la conferencia. ¡No!